Bienvenidos de nuevo al canal, tercera semana de enero, tercer vlog y tercera semana de la preparación. A ver, hoy es viernes, fijaos, voy a empezar este vlog viernes, pero bueno, en este vlog básicamente lo que voy a grabar es un día en mi dieta actual. Os voy a explicar cómo voy en cuanto a la preparación, cómo va el peso, cómo van las medidas y demás, aunque el peso oficial será el del lunes que viene. Pero bueno, os voy a comentar un poquito así. Deciros que, por desgracia, el domingo pasado tuvimos que viajar a Murcia, que es donde vive mi familia, de donde yo soy, porque mi padre empeoró mucho y nos asustamos y, en fin, bueno, quería estar al lado de mi madre en el caso de que pasara algo más. Mi padre sigue muy, muy, muy grave, pero bueno, hemos estado allí de domingo a miércoles. El miércoles volvimos aquí a Valencia, que es donde yo vivo. Y es una mierda como una catedral, pero bueno, mi padre sigue empeorando. Necesitamos algo así como un milagro. Pero bueno, no quiero tampoco tocar mucho ese tema porque me vengo abajo y tampoco quiero que este vlog se convierta en eso. Simplemente deciros eso, que he estado en Valencia, Murcia 3 días. Esos 3 días he procurado seguir la misma dieta que tenía antes del domingo, y es que el sábado mi preparador me mandó una actualización de la dieta y la idea era empezarla el lunes. Pero dadas las circunstancias y que estaba fuera de mi casa y que estaba pasando una situación de mucho estrés, decidí alargar la dieta que tenía, que era más alta en calorías, esto lo voy a contar un poquito más adelante en el blog, a aplicar el recorte que él me había mandado, porque no podía con el estrés añadido de quizá pasar un poquito de hambre o lo que sea esos días que estaba acompañando a mi madre. Y simplemente eso, seguí con la dieta que ya tenía. Esos 3 días no he entrenado porque a mí me hubiera tocado entrenar el martes, que es cuando entreno, martes, jueves, sábado y domingo. Pero no entrené, tampoco hice los pasos, no llegué al agua, o sea, una barbaridad. O sea, no hice nada bien excepto la dieta, que a pesar de que no me pasé en cuanto a calorías, sí que los macros los hice un poco como pude. ¿Podría haberlo hecho perfecto? Sí, pero hay situaciones que superan todas estas historias de la preparación. Son situaciones familiares muy importantes, muy jodidas de llevar psicológicamente y no quería un estrés añadido. Así que bueno, me ceñí al plan anterior y acompañar a mi familia. El miércoles por la tarde volvimos a Valencia. Ayer jueves ya sí que fui a entrenar. Ayer jueves empecé con los recortes en la dieta, que como os digo, voy a comentar más adelante en el plan. Y me pesé después de todos estos días, porque ahí en Murcia, aunque a pesar de que mi madre tenía peso, báscula en el baño, pues preferí no pesarme y olvidarme de esa historia. Deciros que estoy muy contenta porque en cuanto a la preparación, en estos días no se ha visto afectado nada. He vuelto con el mismo peso tanto por la noche como por la mañana, que es coño, yo me estoy pesando tanto de noche como por la mañana, pero por el tema de la competición, si no, no me pesaría de noche ni me pesaría cada mañana. He mantenido el peso tanto por la noche como por la mañana. Y bueno, hoy ya he experimentado una pequeña bajada en el peso. Como os digo, ayer... Es que está el pique tocando la tele. Como os digo, ayer ya comencé con el recorte en la dieta, hoy por supuesto ya lo voy a seguir. Y esta semana yo tenía intención de entrenar solo 3 días para no saturarme, pero psicológicamente, por todo el tema de mi padre que os comento, ir a entrenar me ayuda a desconectar un poquito y a llevarlo mejor, ¿vale? Porque es como un oasis, ¿no? En medio de toda esta mierda. Nada, acabo de volver a entrenar y fijaos lo que me ha llegado. Ahora os lo enseñaré, pero son los zapatos de competición de este año. He decidido invertir en ellos, hacía tiempo que iba detrás y bueno, ahora os lo enseñaré porque son una maravilla y son preciosos. Voy a empezar con la primera comida del día, la segunda, porque la primera es el preentrenamiento, que ya os lo enseñé en otro vídeo, pero bueno, también os lo voy a enseñar en este. Voy a empezar con el desayuno post-entreno, vamos a ello. Empezamos con el desayuno, que es un porridge proteico de HSN, sabor sirope de alce, va siendo mi favorito actualmente. Me pongo 50 gramos y le añado 10 gramos de proteína de guisante, sabor vainilla. Y ahora es simplemente poner agua para mezclarlo, le podéis poner bebida vegetal o leche, no sé. Y es eso, mezclarlo bien y lo vamos a meter un minuto al microondas a 800 o 600, es un poco indiferente. Aquí está. Y mientras me voy a tomar la suplementación, que es la creatina alcalina, el suplemento para el pelo y las uñas, y la vitamina D3. Pasado el minuto, simplemente remuevo un poquito para que se vuelva a mezclar bien.
y dejo otro minuto más. Aquí está. Un minutito. Y aquí está. A mí me gusta que no quede muy apelmazado. Le añado unos frutos rojos, en este caso arándanos congelados, que me chifla la mezcla que hace. El contraste me encanta. Luego a mediodía es muy sencillo, es simplemente arroz o pasta, garbanzos, soja, eura de Aldi, yo la compro ahí, pero bueno, puede ser la eura normal, y verdurita. Y nada, yo me lo pongo tal cual y normalmente le añado especias, sal, aceite de oliva, fijaos el tamaño del plato, es considerable. Y a mí me gusta mucho esta comida porque está muy buena, yo lo mezclo todo, me lo como así todo revueltito y está muy rico. De hecho aprovecho para hacerle a los peques también y Carlos come también lo mismo. A mediodía tengo una fruta de postre y suelo elegir mandarina o piña. Luego a media tarde me hago pues un vasito de leche de soja con café para aguantar la tarde que vienen curvas con los peques. Actualmente estoy juntando la merienda con la cena porque me sacia más y porque yo tengo hambre a las 7 de la tarde, no a las 10 de la noche. Así que me hago unas rodajitas de rulo o de seitán según el día, incluso de tofu también, muy variando. Este rulo es el de Lidl que os lo enseñé en el primer capítulo con la compra. Y lo parto en rodajas finitas, unos 100 gramos, y me lo hago a la plancha, así, vuelta y vuelta. A la plancha pero con un poquito de aceite, a ver si me entendéis, que quede rico, que si no queda muy sosito. No tengáis miedo a cocinar con un poquito de aceite, a ver si logro darle la vuelta a esto. Y nada, es simplemente dejar que se tueste un poquito por cada lado. Mientras me voy haciendo hoy, por ejemplo, el brócoli en el microondas, le pongo agua y después lo paso a la freidora de aire y queda así de rico. Blandito por dentro y crujiente por fuera, y el rulo pues muy rico. Le pongo aceite de oliva de trufa, este es de Aldi creo y está súper bueno. Y de postre aquí tenemos que mezclado yogur skyr de Alpro con plátano, con cacahuete en polvo degrasado, con un poquito más de arándanos y con cacahuete normal. Bueno, ¿qué os ha parecido mi comida actual? Deciros que hay una diferencia entre el día de entrenamiento y el día de no entrenamiento, y es que el día de entrenamiento tengo más hidratos. La diferencia con el día de no entrenamiento sería a mediodía, que no tengo el arroz, ¿vale? Tendría solo hidrato en el desayuno y un poquito a la tarde, que eso no os lo he enseñado porque se me olvidó grabarlo, pero nada, son 50 gramos de pan con mermelada de dietética, de fresa, de arándanos, es que estoy muy in love con los arándanos. Pero bueno, esa es la única cosa que no grabé, pero no tiene misterio, una rodaja de pan de unos 50 gramos con un poquito de mermelada. Lo que os digo, la diferencia en calorías sería unos 1750 calorías los días que entreno y unas 1450 calorías los días que no entreno. Y la diferencia es simplemente que los días que entreno tomo el preentreno que lleva hidrato, y los días que no entreno pues no tomo ni el preentreno ni tomo el arroz a mediodía. Así que esa es mi dieta actual de minicat, la segunda parte del minicat, que es más apretada que la primera, porque la primera eran 2050 los días que entreno y 1950 los días que no entreno. Así que como veis hemos pegado ahí un recorte guapo, pero que estoy segura que va a dar muy buenos resultados. En cuanto a macros, aquí os dejo el día de entrenamiento y el día de no entrenamiento. Como veis, tengo las grasas medianamente bajas. La proteína también está un pelín baja y hemos mantenido los hidratos altos. Esto me proporciona bien de energía. Y también quiero recalcar que no tengáis miedo a bajar la proteína durante un periodo corto de tiempo, porque no vais a perder masa muscular por ese motivo. Sobre todo si seguís entrenando con intensidad y mantenéis los estímulos a través del entrenamiento. Así que bueno, me queda la semana que viene, que sería la cuarta semana de la preparación, la cuarta semana del año, y no sé si me alargará una semanita más o no, porque como he tenido el problema este de viajar y la tercera semana no la he acabado de hacer bien, a mí me gustaría apurar una semanita más y hacer un minicat de 5 semanas. Pero bueno, lo que él decida yo haré, encantada de la vida y 100% confiando en la persona que me lleva. En cuanto a la evolución de peso, bueno, empecé el año en 61,5 y ahora mismo estoy en 60,9, aunque algunos días sí que he bajado a 60,5. Quería deciros, recalcar esta parte, y es que el peso no siempre reacciona como esperamos, ¿no? A
hacemos un recorte en la dieta brutal y esperamos que el peso baje a la misma velocidad, y no siempre es así. Hay veces, pues bueno, que el peso se estanca un poquito más, pero eso no significa que no estés evolucionando, porque yo me noto bastante mejora en el sentido de que no me veo tan inflamada, me veo mejor las piernas, no me las veo tan retenidas o con la celulitis tan fea. Voy viendo mejoras muy bonitas, sobre todo en el abdomen también me lo veo más plano, más definido. Se van intuyendo ahí los abdominales y bueno, estamos controlando también pliegues, aunque deciros que tampoco hay un cambio sustancial que merezca la pena recalcar. Estamos hablando de un milímetro, medio milímetro abajo. Entonces, bueno, vamos viendo. Yo, a mí estas cosas no me desaniman, es una forma de medir el progreso, pero no es todo, porque al final cómo tú te ves, cómo tienes la piel, con la facilidad con que se cogen los pliegues a la hora de medirlos, todo eso es progreso y es importante tenerlo en cuenta. Yo me veo mejor, que es la idea. En el día de la competición no me van a medir los pliegues y no me van a pedir el peso. Así que, como os digo, es una forma de medir el progreso, pero no lo es todo, es solo una parte. Lo importante es cómo te ves, el look que presentas, el aspecto, la rocosidad, la celulitis, la retención, todo eso. Así que yo en ese aspecto estoy súper contenta y vamos viendo. Así que nada, no me alargo más en este vídeo, creo que más o menos os he comentado lo que os dije. Y vamos a por el cuarto vídeo. Nos vemos la semana que viene, aunque antes tenéis una sorpresita este viernes.